un tipo que hacía sus propios negocios, pero le gustaba tocar el piano de oficio, como aficionado. Entonces en mi casa hubo siempre un piano. Bien. Pero la verdad es que siempre hubo un piano, pero nunca lo miré. Ah, ¿hasta qué edad? Hasta los 7, 8 años más o menos que mi mamá me fue a llevar al Conservatorio de Música de La Habana para yo poder estudiar. Y que estudié, bueno, pedí piano. Bien. Así fue como fue la historia del piano. Después, lo interesante del piano es que, por suerte, el piano habitualmente, estoy hablando en la Cuba antes del 59. No es que yo hubiera tenido vida antes del 59. Sí, usted es mucho más joven. No, pero por la duda. No, lo que pasa es que la historia de la música cubana siempre se daba que los pianistas de concierto, ninguno era negro. Ajá. Siempre los negros eran o boxeadores, Olimpia Bota, como le decimos en Cuba. La verdad que estaba bueno que un pianista negro tocar el piano clásico, porque encima los pianistas negros que habían todo de música popular. Así que un poco fuimos a romper ese molde. Bien. Bueno, y después de tu estudio en Cuba, en La Habana, surge la posibilidad de ir a Rusia. Estábamos hablando de una época donde Cuba y Rusia tenían relaciones muy, muy carnales. ¿Era fácil irse, dejar la isla, irse tan lejos? No sé si fuiste solo, si fuiste con tu familia, a seguir los estudios. ¿Era normal eso o fue un caso extraordinario? Ahí la pregunta la tengo que subdividir en dos partes. No es un caso normal que los cubanos viajáramos a cualquier parte del mundo a estudiar. Normal porque primeramente es uno de los países que tiene mayor índice de personas estudiando a nivel superior. No sé exactamente cuál sería el promedio, pero yo calculo que debe ser de 10, 5 o 6, más o menos sobre el sector del Estado. Bien. Con lo cual ubica a escala mundial es un ejemplo bastante grande. Pero en el caso del conservatorio en donde yo estudié, sí es un caso extraordinario, porque si bien alrededor de 20 cubanos han pasado por ese lugar, sigue siendo un caso extraordinario porque es muy agradecido. Un conservatorio donde el año 1927 que se iniciaron los concursos internacionales de música clásica como tal, el conservatorio se ha ganado más del 60% de todos los premios internacionales. Y el segundo, no existe ni segundo ni tercero, o sea, existen ya globalmente países que ganaron, pero no un conservatorio, o sea, que sigue siendo hoy la escala más grande del mundo. Ahora, Luis, estamos hablando con Luis Lugo, pianista cubano, con las referencias que tenemos, considerado uno de los mejores concertistas del mundo, no es poca cosa. ¿Fuiste a estudiar con quién? Para aquellos que no conocemos mucho el ambiente de los grandes pianistas de música clásica, los grandes maestros, ¿fuiste a estudiar con un número uno? Sí, con Rudolf Kelly, obviamente. Por eso te decía, ahí hay todo un simbologismo. Los profesores de ahí, de ese conservatorio, son grandes figuras a escala mundial. ¿Me entiendes? Y eso ya significa que ahí el conservatorio tú no vas a aprender nada. El conservatorio va directamente a mostrarse. ¿Y para entrar puede entrar cualquiera o tenés que rendir exámenes? No, justamente. Por eso es lo complicado. Un conservatorio, yo no sé en este momento, pero yo la última vez que estuve fue unos años atrás, pero no debe tener más de, no sé, digo, voy a decir una cifra por decirla, porque en realidad no lo sé, pero no creo que tenga más de 15 profesores en la cátedra de piano, o en cualquier otra cátedra, cualquier instrumento, con lo cual eso ya te va dando ya un número limitado de personas que pueden estudiar. O sea, un profesor ahí calculo que debe tener 10 alumnos, 15 alumnos. Entonces, entre los rusos o países socialistas y más el mundo entero, ¿cuántos estudiantes pueden entrar? Por ejemplo, en mi curso, cuando yo estudié, no había más de 10, 12. Bien. 12, ya tienes idea. Estamos hablando de más de 200 de 200 países, claro. Y todos aspiran obviamente a, entonces la prueba es muy difícil. Ellos no están para ver si tú eres de ese mundo, no, o si eres de Estados Unidos, dice no, el conservatorio vino a mostrarse. ¿Qué claro. significa? Somos los mejores, porque somos los mejores del mundo. A nosotros nos interesa mostrar a gente que sea los mejores del mundo. Si tú tienes un problema, a ellos no les interesa, te dicen vete a tu conservatorio, que no venga. La vida de un concertista de piano, como en tu caso, sí. ¿Es una vida fácil,
Viste que, por ejemplo, uno habla con un deportista. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, el cubano tiene miles de hazañas deportivas en los olímpicos, en los americanos. Aquí tenemos, por ejemplo, un campeón olímpico como es Juan Curchet en bicicleta, ganó en el 2008 la medalla de oro, después de toda una vida de seguir ese sueño y toda una vida dedicada al deporte, a donde tenía que prohibirse de comerlo rico, de por ahí salir un poco más, de disfrutar de lo que disfrutamos por ahí el resto de los mortales. Y en el caso de una vida como la tuya, que recorras el mundo con los conciertos, que, con proyectos, como por ejemplo lo que vas a mostrar esta noche en el Colón, ¿es una vida difícil, solitaria? Porque tenés el... Si yo no supiera que sos pianista, y que sos Luis Lugo, conocido internacionalmente, parece una persona que viene de aquí, del barrio, a charlar con nosotros y totalmente simple, ameno. Uno tiene esa figura de, por ahí, un concertista, un hombre cerrado, circunspecto, solitario. No es así, ¿no? Sí, más o menos. No se puede romper mucho ese esquema. Hay que tocarte dos respuestas. Primero una y después la otra, obviamente. Bueno, pues vamos a empezar a explicar qué cosa es un concertista. Porque yo viajo mucho y escucho mucho a la gente hablar. No, fulano fue concertista. No, Charly García fue concertista. O estudió música clásica. No, ni Charly García fue concertista, ni fulano fue un concertista. Un concertista es aquella persona que da por lo menos entre 50 y 70 conciertos solo al año. Claro. Solos al año. Un concertista es aquel que tiene por lo menos más del 60% de toda la música que se escribió en el mundo entero en su memoria y la ejecuta frente al público. Eso es un concertista. No sé si me entiende. Beethoven hizo 32 sonatas, un concertista por lo menos tiene que tener 15 sonatas de memoria tocadas arriba abajo. Chopin hizo más de 80 horas para piano, el concertista tiene como mínimo 50 horas de Chopin. Franz Liszt hizo más o menos alrededor de 200 horas. Bueno, el concertista tiene que tener como mínimo 50 o 60 o 70 horas estudiadas y ejecutadas como mínimo la mitad. Y así, la obra entera de piano, un concertista como mínimo tiene que tener alrededor de 200 horas para piano. Poderla sentar, o sea, no digo que las pueda tocar todas en un momento determinado, pero sí que pueda accesible. ¿Cuál es tu repertorio? Más alrededor de 200 horas, mínimo 100 horas como mínimo. Como mínimo, porque si no, es muy sencillo. Tú das un concierto de piano, por ejemplo, yo te voy a explicar lo que yo he hecho. En este año nada más, un mes atrás, yo fui al centro de concierto provincial de Santa Fe. Ahí grabé la séptima sonata de Prokofiev, que es una obra descomunalmente difícil. La segunda sonata de Chopin, la sonata en si menor de Liszt, que es la obra cumbre de la música pianística del mundo. Grabé la sonata Dante de Franz Liszt, después una lectura de Dante, que es una obra también dificilísima. Y grabé encima 4 o 5 nocturnos de Chopin. O sea, grabé más de 15 horas de piano en un concierto. A los 2 días, a la semana, no, porque la confundí con la gira del año pasado. Después me vine para acá, voy a tocar los 4 en exposición. Pero un arreglo mío totalmente. Sobre esa misma obra le hice un arreglo totalmente, pero con una impronta distinta, más moderna. De acá me voy de nuevo de gira a tocar 2 sonatas de Beethoven, una sonata de Mozart. Y después, supuestamente, tendría que haber viajado a, ¿cómo se llama esto?, hacia La Pampa, a hacer 100 años de música argentina. Ah, también. Me debo ir hacia Uruguay, donde luego vamos a repetir los cuadros, etcétera, etcétera, y quizás... Eso es lo que es un concertista. Claro. Y, o sea, en un lapso de 40 días, ejecuté más de 20 obras. Claro. Y todas unas más difíciles que la otra. Es un concertista. Ahora, está bien. Y después la persona dice, bueno, ¿cuántos años yo estudié? Bueno, la persona estudió 15 años frente a un profesor, frente a una academia, y por lo general responde a una escuela determinada. Claro. Cuando, o sea, ¿qué significa esto? Yo pertenezco a la escuela rusa de piano. Hay otros pianistas que estudiaron, en Alemania, pertenecen a la escuela tal, o pianistas que estudian la escuela más mozartiana, o más de Clemente, entonces bueno, o más la italiana, como quieran llamarle, y eso pertenece a una escuela. Aquel pianista que, o aquel músico que está tocando, pero que realmente no pertenece a la escuela, porque no estudió en ninguna parte. Estudió más o menos medio regado, como se han dado muchos casos, que sí, tocan el piano, porque está bien, tocan el piano, pero realmente no pertenecen a una escuela, tú no sientes que hay un colegio detrás, pero el pianista cuando toca tiene que saber qué estilo está tocando,
por lo menos para la gente, para que puedan ubicarlo un poco en tiempo y espacio. Y con respecto a, si es una carrera en solitario, por ejemplo, si vamos a hablar claro, mínimo 6 horas por día, mínimo practicando, y no es cuestión de que uno diga, sí, tiene que ser mínimo 6 horas por día, porque cuando tú te pones a practicar, mantener todo un repertorio, o sea, uno tiene que tener 30 horas para sentarse y practicarla, 6 horas es poco. Porque son horas muy largas, por ejemplo, la hora de hoy dura 35 minutos, la sonata de Liszt dura 32 minutos, la séptima sonata de Prokofiev dura 20 minutos, y uno la toca sin partitura, tiene que leerla, o sea, entonces como que es muchas horas las que está estudiando. Por semana tiene que haber mínimo entre 40 y 70 horas por semana de estudio, está en solitario, cuando viaja, viaja en solitario. Bueno, Florencia Titano estará esta noche como invitada de Luis Lugo en el Teatro Colón. ¿Cómo es tu participación dentro del espectáculo? Bueno, mi participación, yo vengo de otro palo, el destino nos quiso cruzar, yo vengo más del jazz, del blues, del rock, que uno dice, bueno, ¿cómo se pueden juntar, no? Estos dos estilos que parecen totalmente opuestos. Obviamente, lo entretenido de esto es la forma en que él busca esa conexión, porque no es que voy a cantar lírico como ópera, uno piensa, bueno, puede relacionar eso si lleva una cantante. Bueno, justamente lo que hace, que lo vamos a hacer por primera vez esto, es esta conexión, ¿no? Unir algo que parece totalmente opuesto y queda obviamente un resultado que es único, a mi gusto muy placentero. Y nada, es una experiencia para mí tremenda estar en semejante teatro que nunca estuve. Yo me presenté hace muchos conciertos y demás, pero bueno, en Capital, en Buenos Aires, a Mar del Plata nunca vine, así que es mi primer gira. ¿De dónde sos? ¿De Capital? Sí, yo soy de Parque Patricios, fanática quemera. ¡Oh, muy bien! Y bueno, yo ahora estoy viviendo en Avellaneda hace unos años. Pero bueno, así que no, el destino nos quiso cruzar y con nuestras diferencias encontramos un nexo. Es muy interesante para que lo vengan a escuchar. Pero es muy bueno lo que dice Florencia, porque tal vez uno antes, cuando decía música clásica, un concierto de música clásica, para aquellos que no han estado toda su vida siguiendo el hecho de escuchar desde temprana edad un concierto, de esa ceremonia de un concierto, esta cosa de unir algo clásico con algo más popular, si se puede decir, la música clásica siempre fue una música popular también en su en sus comienzos. Después le hicimos elitista a nosotros, no sé por qué. Claro. Pero digo, está muy bueno eso de respetando cruzar. Obviamente el marco. Por supuesto. Que lleva. Pero digo, cruzar el rock o el pop o la música popular de cada lugar con algo clásico y con la posibilidad de tener un lugar tan lindo como el Teatro Colón. Sí. Creo que son experiencias lindas y que hacen que mucha gente se acerque. También pasó con la danza, con gente como Julio Boca, como Leonora Casano. Creo que rompen un poco ese esquema, claro, de lo clásico, de lo que uno tiene en la cabeza, de lo que es lo clásico. Obviamente que Luis Lugo tiene un estilo muy personal. Yo, bueno, desde que estoy con él ensayando, obviamente empecé a escuchar otras músicas. Me obliga a esto, obviamente, a abrir mi cabeza, y guiada por él, obviamente, para cambiar un poco las influencias, o seguir aumentando, ¿no?, las influencias que uno tiene. Seguro. Bueno, Luis, tenés que descansar, tenés que ir a practicar, porque esta noche tenemos concierto a las 9 en el Colón, junto con Florencia. Vendeme el espectáculo. ¿Qué va a ver la gente que vaya hoy a las 9 de la noche al Teatro Colón? ¿Con qué se va a encontrar? Con el más lindo de todo y la más linda de todo. Bueno, perfecto. Además. Y además un piano. Además un piano y una voz. Bueno. No, mira, mis cositos son, como ella bien dijo, atípicos. Porque si tú vienes a ver un concierto, un pianista clásico, siempre vas a ver esa cara, como digo yo, de tránsito lento, la persona pensando todo el tiempo. Y claro. Es cierto. Y entonces el tipo todo vestido de negro. Y muchas veces si a alguien se le ocurre prender con un celular, que sé yo, no debería de ser, ¿no? Para los conciertos, los regalos. Ah, sí, se no. Está bien, esto me parece todo bien. Acá, esto es un concierto donde yo tengo un solo problema en mi vida. Es pensar, y no sé si darle una solución, pero por lo menos pensar al menos en cómo yo puedo hacer para que una música tan antigua como la música clásica, con un piano tan antiguo como el piano que tenemos, que es la misma época de antes, con la misma ropa,
el mismo concepto de ropa de antes. Y entonces, ¿cómo hacer para que la gente joven venga? Claro, la gente joven viene porque no hay diálogo, no hay nada que los una. Nadie se pone una ropa de su abuela como tal. Podrá hacerse una, salvo que no tenga ropa, pero nadie dice, bueno, me voy a poner la ropa de mi abuela hace 50, mi abuela hace 80 años me la voy a poner porque me gusta. No, no te la pones. Tú mientras te ponen algo vintage o algo que asemeje o que recree eso. Bueno, la música, lamentablemente, eso no está pasando, porque la mentalidad es esa. Entonces, lo mío siempre fue en los últimos tiempos encontrar un lenguaje común. ¿Qué pasa? En este caso, al yo tener la posibilidad de una cantante en público, o sea, como yo lo que estoy creando es una atmósfera sin romper el concepto del concierto, vestirme distinto, crear programas donde se pueda recrear cierto ambiente distinto. Por ejemplo, la primera parte están los cuernos posición en una versión totalmente mía. Claro. Pero la segunda parte se llama Canciones para una exposición. El mismo concepto de Mussorgsky que hizo para hacer los cuadros una exposición fue el que yo hice cuando convoqué a Florencia para este concierto. Busqué una canción de Stevie Wonder, muy famoso. Sí. Una canción de Silvio. Silvio Rodríguez, el cantante del O Melancolía. Un tema. Que nos enteramos que no es Ray Charles, pero bueno, lo hizo famoso Ray Charles. Después, Song for You. Dos temas míos y de Jess Milne, una cantante que trabaja también conmigo, que somos los autores de esos temas. Entonces, dentro de eso, ¿qué hicimos? Recreamos como si fuera los cuadros de una exposición, pero para voz y piano con autores distintos. Claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Y esa es una experiencia que es única. Bueno, puede ser que millones de gente la hayan hecho, pero yo nunca la he escuchado. La escuché. Entonces, eso es lo que yo hago siempre frente al público. Y eso, la verdad, que es una experiencia interesante, porque tú escuchas la música clásica de una manera y después pasa de repente a un formato de música totalmente distinta, con diferentes géneros, con diferentes formas de expresiones, pero todos unidos bajo un mismo concepto. O sea, que es el concepto que yo tengo sobre la visión que estoy tratando de encontrar, sí, a la música para que pueda difundirse un poco más, al menos entre los jóvenes y aquellas personas que fueron, pertenecen a la música clásica, fundamentalista como tal, también puedan escuchar otras expresiones musicales dentro del mismo concepto. Luis, un gustazo que hayas estado aquí en Desparramando Cultura Cuatro Manos, que es el título de nuestro... El sábado, ¿sí?, también vamos a estar, en este caso en Villa Victoria. Ah, bien. Victoria, a las 20 horas, haciendo dos voces, ¿cómo es? Dos caras, voz en trance. Y una voz y en una trance. Voz en trance. Ah, bien. O sea, ahí vamos a hacer todo un concierto con temas desde el blues hasta el rock pesado. No. Bien. Sí. Piano, la... piano y voz. Piano y voz. Sí, muy bueno. Ahí voy. ¿A qué hora es eso? A las 20 horas. Bueno, lo vamos a difundir. Vamos a difundir. ¿Cómo, no? Muchas gracias. Florencia, gracias por la visita. No, muy amables todos acá desde que cruzamos la puerta. La verdad que un placer. Bueno, un gusto tener a semejante pianista y además, como decimos los argentinos, un tipo macanudo, ¿eh? Un tipo piola, un gran concertista de piano, una hermosa voz. Y hoy a las 21 en el Teatro Colón para disfrutar de la música. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Yo soy el camarógrafo. Te explico una cosa. ¿Cuándo vas a poner Cachaturian? ¿Cachaturian? Sí, quiero que hagas algo. Y si no, Torino Respini con Pinos de Roma. Esas son difíciles. Bueno, gracias. El sábado los voy a ver. Bueno, el sábado los voy a ver.